Amigos, ya dejen de estarme preguntando lo mismo, que si va a haber mapas de noche y no sé qué. Eso es completamente falso. No va a haber ningún mapa de noche, ¿vale? Entonces ya, eso es todo. No, no se crean. Bueno, creo que este tema ya se los había hecho yo, se los había mencionado ya en dos ocasiones pasadas, hace mucho, que igual en Reddit habían comentado a un usuario de que habría la posibilidad de que metieran mapas nocturnos, lo cual pues los de CodeMobile solamente respondieron como que pues tenemos planeado mapas nocturnos, pero no serán las temporadas que pues ya acaban de pasar, ¿vale? Entonces, ahorita les volvieron a hacer esa pregunta, no sé si ayer o antier, en la nueva actualización de la comunidad en Reddit. Y bueno, un usuario lo mismo les preguntó de que si iban a hacer mapas nocturnos de multijugador y Battle Royale. Y bueno, los de COD Mobile fríamente contestaron sí. Y bueno, pues los demás usuarios también al ver esta respuesta como que muy seca. Bueno, es que no siempre suelen responder así, pero entonces pues los demás empezaron a, no sé si hacerlo en forma de burla, de poner sí. Y bueno, creo que con esto estamos confirmando que sí va a haber mapas nocturnos. Lo que no sabemos es de que si vayan a ser por temporada. Como por ejemplo ahorita que se acerca de nuevo Halloween. ¿Recuerdan este mapa de que metieron con temática de Halloween? Pues no sé si vayan a meter una temática, si a esto se estaban refiriendo, o a que realmente sí van a meter mapas nocturnos así permanentemente. Y bueno, les comento esto porque en los videos pasados les mostraba estas imágenes en la cual pues nos muestran algunos mapas en modo nocturno y pues no tienen alguna temática de Halloween. Entonces, esto me hace querer pensar que sí va a haber mapas nocturnos que se van a quedar permanentemente o por, no sé, cada semana vayan a meter mapa nocturno. O bueno, yo qué sé, no sé qué vayan a hacer ellos, pero pues esto ya está confirmado. Y bueno, si estás preocupado por los hackers, digo, por los camperos y no sé qué, despreocúpate porque eso no va a ocurrir. Si se dan cuenta, los personajes les aparecen dos foquitos rojos en los hombros. Y bueno, con eso claramente vas a poder saber dónde están. Entonces, ese no debería ser un problema para ti, si es que no te gusta que haya campers. No va a haber campers en este tipo de mapas nocturnos, porque bueno, ya les comento eso, ¿no? Que se le ven muy, muy, muy notorios las cosas que le salen de los hombros, ¿vale? Entonces, pues eso nada más quería comentarles. Y bueno, ustedes coméntenme qué les parece esta idea de que vayan a meter mapas nocturnos. Y recuerden, ya estamos cerca del primer aniversario de COD Mobile. Y bueno, pues también recuerden que pueden meter miras térmicas. Entonces, pues con eso solucionarían ese problema de los campers.